si no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que me espera todo el tiempo. Wow. Si no te gusta lo que doy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que desea ese momento. Si ya no quieres disfrutar las noches de mi amor, hay alguien que disfruta mis pasiones. Yo quiero ver. Si ya no quieres apagar contigo mi calor, hay alguien que mitiga mis ardores. Me puedes rechazar, me puedes imponer mis condiciones. Al fin que ya encontré. Yo estaba esperando una señora de 80 años. No, 80 no. Pero qué vocerrón. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Sandra Guevara, tengo 36 años y soy de Guadalajara, Jalisco. ¡Venga! Te voy a decir una cosa. Para decirte una cosa que yo creo que va a ser muy cierta y van a estar de acuerdo mi compañero. Han pasado muchos artistas muy afinados. Muy afinados, ¿eh? Pero es que, o sea, de verdad, la afinación tuya perfecta. Es perfecta. Sí, muchas gracias. Felicidades. Yo sentía que estaba frente a las grandes, ¿sabes? Como sí. La Jurado, por ahí. Vaya, Rocío, una cosa así. Qué placer escucharte y qué placer verte también, porque interpretaste muy bonito. Te felicito por eso, porque creo que nadie lo ha hecho. Y me encantaría trabajar contigo muy de cerquita. Ojalá me dieras la oportunidad, ¿verdad? Pero muchas felicidades por estar aquí. ¿Ya estás dentro de La Voz? Ay, sí, tengo emoción. ¿Qué sientes? Estoy nerviosa. Tengo sentimientos encontrados. Te veo nerviosa, sí, todavía. Estás pero emocionada. Ya estás. Sí, ya estoy, ya estamos dentro. De la manera que cantaste, no sé qué hiciste mejor, si interpretaste o afinaste, porque las dos estuvieron tan bien que una buena voz necesita eso, lo que tú tienes. Entonces, aquí tienes a todos queriendo trabajar contigo. Para Ashley, para mí sería un honor poder trabajar contigo, poder escucharte, conocerte, ayudarte a crecer hacia la dirección que tú quieres hacer, ¿no? Normalmente, Hannah y yo decimos, bueno, hay que ayudarla en esto, o bueno, podemos que mejore esto, te lo prometo. Yo solo quiero ver lo que hace en La Voz, porque yo quiero escucharte y que nos digas, me encantaría hacer eso, y que te digamos, vamos a hacer eso. Gracias. No sé qué otras cosas sepas hacer, pero no creo que nada lo sepas hacer como lo que acabamos de ver. ¿Quién sabe? Dile, bueno, pues ¿quién dicen que también unas que otras cositas. Digo, me gusta maquillar, me gusta poner uñas, estudié globoflexia, qué vente sé yo. Nos urge que nos hagan algo, que nos enseñen. Mira, enséñanos. Porque somos cero, no sabemos eso. Mira, vamos se a hacer una las cosa. Uñas. No, no. Si te vienes a mi equipo, mejor que me pongas uñas, hombre, pero ya vente. Bueno. Me encanta, me imagino a Josh con uñas. Con uñas decoradas, así, súper largas y puntiagudas. Yo creo que lo más bonito de todo es verte feliz, verte que ya sabes que estás en La Voz, que vas a estar aquí por los próximos 2 meses con nosotros. Qué bueno, bello. Ha llegado el momento con gracias, quién te quieres ir. Híjole, pues antes que nada, gracias a todos, la verdad los admiro a todos, admiro sus carreras y deseo que también Dios bendiga sus talentos por siempre, que tenga lo que tenga que durar. Y me voy lo está disfrutando, se ríe. Me voy con Jos Favela. ¡Te haces las uñas! No, pero espérate, y la de los pies. Ojo, no la de las manos. Oye, la de los yo pies. Yo quiero ver ese paticure. Prometes y nada más no cumples.
Ya te dije. Eres pero, ¿sabes no qué? Excusas, no quiero no puedo después. Creerlo. No esperaba que te... ¡Guau! Cutícula, todo, ¿eh? Venga, vamos. Me dijo unas palabras muy bonitas que no escucharon y son para mí, gracias. No las vamos a decir. ¿No las vas a compartir? No, me dijo algo muy bonito y la verdad es que corazón. Sí. Yo, que amamos la música, los dos, la música regional y como que ese... Esa conexión, ¿no? Porque me encantan tus composiciones. Muchas gracias. Me encantan tus canciones y sobre todo tu humildad y tu sencillez. Por ahí tuviste una publicación con tu mamá y yo lo comparto contigo. También mi mamá es mi diamante, mi tesoro y lo mejor que me ha pasado en la vida. Y gracias a ella estoy aquí y sé que sientes lo mismo. Gracias a Dios. Muchas gracias. ¡Bello! Oye, se suponía que yo te tenía que decir unas palabras a ti, pero gracias. Y también me vas a enseñar a cantar. Muy bien, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Estoy muy feliz. Y gracias. Honrado de que me hayas elegido, esa es la palabra. Vamos por todas. Claro que sí, por todas.